Hola y bienvenidos a Misionlandia. Quien les está hablando es Mario Ranieri, editor, director responsable de misionlandia.com.ar. En esta nueva videocolumna vamos a hablar, lamentablemente, tristemente y con un poco de vergüenza otra vez, de la muerte de otro niño, otro niño que murió acá en Misiones. Esta vez se trata de un bebé de tan solo un mes y 10 días, el cual fue atropellado en la costanera de la ciudad de Posadas. Anoche fuimos los primeros en levantar la noticia y quisiera agradecer a todas esas personas que se pusieron en contacto con nosotros, trámites Twitter, trámites Facebook, que nos iban pasando los datos y de esa manera pudimos armar el triste rompecabezas de lo que estaba pasando y publicar casi en tiempo real todo lo que sucedió, ese crimen, porque se trata de un crimen ahí en la costanera. Bueno, resulta que esta persona que iba borracha, por lo menos es lo que dicen los testigos, la mayoría de los testigos, casi el 100% de los testigos, y son muchísimos, aseguran que esta persona estaba borracha y aseguran que hace rato que estaba dando vueltas en la costanera y estaba molestando. Bueno, para hacerla breve, chocó con el auto de esta pareja y se dio la fuga. El conductor del auto chocado, o sea, el padre de la criatura, aceleró, lo alcanzó. Le cerró el paso, bueno, se bajaron, empezaron a discutir que este y que el otro, y terminó como todos sabemos, terminó con la muerte de este niño, porque el conductor ebrio volvió a subir al auto y atropelló a la señora, que en ese momento tenía a su hijito de 1 mes y 10 días en los brazos. Una cosa terrible, terrible, que nos muestra una vez más, nos está mostrando la inseguridad, la falta de seguridad, la falta de cultura, no sé más cómo calificar, ¿no? En este país, porque ya no se trata más de la provincia, sino que en todo el país tenemos hechos así aberrantes, donde la vida humana no tiene ningún precio. Bueno, cabe destacar que acá en Misiones también tenemos nuestro Aníbal Fernández, que niega la inseguridad, es más, dice que baja, que no hay, y bien sabemos todos que no es así. Los comunicados de prensa de la policía aumentaron por lo menos un 60-70%, o sea que hay muchísimo más delitos. Todos podemos ver lo que está pasando en la ciudad de Posadas y en Misiones en general, pero desde el gobierno desmiente. Volviendo al tema de ayer, de lo que pasó anoche en la costanera, como les decía, la mayoría de los testigos aseguran que el conductor del Ford Falcon hace rato que estaba molestando en la costanera. Bueno, no hubo nadie, me refiero a policía municipal, policía o lo que sea, a controlar. Nadie controló nada. Bueno, naturalmente ahora habrá 300.000 controles, pero la muerte del chico ya. Ya está, hay una víctima fatal, hay un niño de 1 mes y 10 días que no pudo vivir. Es triste, muy triste que la sociedad esté a este punto de anarquía, donde cada uno hace lo que quiere, donde el valor de la vida, como dije antes, no vale nada. Así que sería hora, ya que los políticos a los cuales pagamos y que son nuestros empleados y no es el contrario, se pongan las pilas. Critican de la parte oficialista mucho a mí personalmente y a lo que es misionlandia.com.ar, porque dice que solo resaltamos las cosas negativas de este gobierno. Le quiero recordar a esos políticos, a esos defensores de los políticos, que las cosas buenas están obligados a hacerlas, que para eso están pagados
para que las hagan. Entonces, algo bueno o algo que tienen que hacer no es noticia. Al contrario, se trata de que sea noticia algo, una obligación que ya tienen, y no es así. Entonces, quisiera que reflexionen esas personas, porque hay un niño, un bebé, un misionero que nos da más. Reflexionemos un poco todos, y si queremos una ciudad mejor, una provincia mejor, un país mejor, todos y cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena. Espero que la próxima columna sea una noticia buena, porque sinceramente desgarra el alma estas cosas. Un beso, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Chau.